Good evening. Good evening. Good evening. Do you listen to me? ¿Me escuchan? Yes, listen. Ya, ¿verdad? Activen sus micrófonos. Ok, solo Esteban ha activado. ¿Me escucha bien, Esteban? Sí, le oigo bien. Ok. Perfecto. Ok, activen sus micrófonos, please. Liz, aquí le voy a escribir una WhatsApp. Sí, aquí. Hello. Sí. Hi. Hi. Hello. Hello, how are you? How are you, classmate? How are you? How are you? Nice. And you, teacher? I'm great and I'm happy because I am here again. It's nice to see you again. What about you, Clelia? Me gusta mucho la Gabriela. How are you, Clelia? How are you, teacher? I'm fine, and you? How are you? Are you okay? Are you okay, Clelia? ¿Se encuentra bien? Yes or no? Jelly. Okay, excellent. How are you? Glenda Yamilet, how are you? How are you? How are you? ¿Cuál sería la respuesta? I'm fine. O si no, fine, same. Oh, great. Amazing. Hello, teacher. Oh, it's nice to see you again. Me da mucho gusto luego verla. Okay. How are you, Ismael Torres? How are you, Ismael? I'm fine, thanks. Okay, nice. How are you, Carlos Mazariego? Carlos Mazariego, how are you? I'm fine, teacher.
Thanks. Nice, excellent. How are you, Arely Mansi? How are you, Arely Mancia? Are you okay? Arely? How are you? Hello, hello. ¿Has activado su micrófono? Please activate your microphone. Okay. How are you, Elio Recinos? I'm fine, teacher. Okay. It's nice to see you again. Me da mucho gusto verlo de nuevo. Okay. Did you remember the last class? Did you remember something about last class? Did you remember something about last class? ¿Qué recuerdan? ¿Recuerdan algo de la clase pasada? ¿Qué es lo que vimos? ¿En qué nos quedamos? El to be. Vimos el verb to be. ¿En qué nos quedamos? The numbers. The numbers. Is correct. Now, to start this class, I share with you important information. Okay, let me see. Recuerdan que nos quedamos, que íbamos a hacer un ejercicio. Repasamos los números. Yes. ¿De qué números vimos? What numbers? From zero to? ¿Del cero hasta qué número vimos ayer? Ten. 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 From zero to ten. Del cero al diez. From zero to ten, right? Yes. Okay. Now. ¿Pueden ver la pantalla? La presentation. No. 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 Okay. Let me see. Let me see. Nada todavía, ¿verdad? No. Okay. Now. Here. Hoy sí, ¿verdad? Yes. Okay. Yes. Los números que vimos ayer, que fueron del 0 al 10, from 0 to 10. Now, we have the first exercise. The instructions are practice with a classmate asking and answering phone numbers. Practice with a classmate asking and answering phone numbers. Aquí dice, así que con un compañero de la clase, que le pregunta y responda números telefónicos. Did you remember that I told you in last class that we have three telephone numbers? Do you remember? Ayer les dije, ¿se acuerdan? Que avisaran yes, números telefónicos. Yes. Yes. No, no pueden dar el suyo de inventen los números, pero que tenga la misma cantidad de un número telefónico para esta actividad. I need to volunteer. To volunteer for duties. ¿Cuántos números vamos a dar, teacher? Eso no me quedó claro. Ok, un número telefónico. ¿Puede ser? Solamente uno. Sí, no precisamente el suyo, sino que puede inventar el número. Y... vaya, aquí alguien va a ser el A y alguien va a ser el B. Yeah, yo. Vamos a hacer cambio, los mismos. Ok, yo. Ok. Who? Esteban en Juel. ¿Quién más? Juel. Yo. Okay. Yo. And then, Esteban, you are
Le daréis. Please do it. Okay. Dale, empieza. What's your name? I, Jessica Estrada. Oh. Yes. I, letter B. Yeah. I, letter B, yes. Okay. I'm Jessica Estrada. Okay. And what's your phone number? It's 7799-7236. Excellent. Aquí le dice, what's your name? ¿Cuál es tu nombre? Luego le dice, Caroline. Tengo mucho ruido. No sé, hay una interferencia. Compañero, los que tengan ese ruido, por favor, pongan en silencio el su audio para que puedan dejar escuchar a los demás también. Please. Ok. Dice, I'm Jessica Estrada, right? Yes. Soy Jessica Estrada, le dijo ella. Le dice Esteban. Y ese M significa I. What's your phone number? ¿Cuál es tu número telefónico? Le dice Jessica. Es, ese it significa es, y ya le dijo el número, ¿ok? Excellent. Now, I need another two volunteers. Yo, teacher. Yo. Carlos Mazallero, él fue. Yo. Your name? Yo. Silvia. Okay, Silvia Karina, you are letter A. Okay, please start. What's your name? What's your name? I am Carlos Mazariego. And what's your phone number? It's 73 18 15 23. Okay, puede decirlo así como Carlitos, que sea de dos en dos o puede ser de uno en uno, no hay inconveniente. Okay, excellent. Thanks for your participation. I need another two volunteers. Two volunteers, please. Yo. Carlita en Juel. ¿Quién más? Con Karina. Karina. Hi. Okay. Yo. Karina, you are letter A and Carlita, letter B. Please start. Me encanta que participe. What's your name? Okay, what's your name? I'm Karina Pineda. And what's your phone number? 7940-2115. Excellent. Y el número, ¿ok? Excelente. ¿Qué les pareció el ejercicio? Excelente. Ok. Excelente, teacher. Ok, thanks. Now, terminamos con esta fase. Con esto terminamos la sección 1. Recuerden que tenemos que terminar para ya el día de mañana también la sección 2. Entonces voy a tratar de hacer énfasis en todo. Les traigo ejercicios para que todo les quede claro. Si no, pues, ya saben que con mucho gusto les ayudo. Ok. Después de esto, ahí van a encontrar en sus ejercicios, en el 1.13, la otra prueba de conocimiento, que es la que ustedes tienen que también complementar. Se había dicho que como las clases son de lunes a jueves, el viernes a más tardar a la medianoche, ustedes tienen que enviar todas las actividades que hemos visto en la sesión. Pero en este caso, como no tuvimos clase el lunes, lo vamos a tener el día de mañana, que es la otra clase, para que complementen la última. Ya voy a preguntar y yo les escribo por chat el sábado hasta qué hora lo van a estar recibiendo, en este caso que se ha movido el horario. Ya la otra semana, recuerden que vamos a estar igual, normal, ¿verdad? De lunes a jueves. Mañana no se les olvide que sí tenemos clases.
para reponer la clase que no tuvimos el lunes, right? Okay. Now, I have another presentation, and it's the new topic for today. The new topic is named What Is. What is? It means que es. Significa que es. Cuando le diga it means, eso es significa. Así se responde. Significa es la palabra en español. What is? Okay. ¿Cómo qué es eso? Esto es o qué es eso. Oh. What is? ¿Qué es eso? Okay. Now. First one. Les voy a poner el audio y ustedes van a escuchar aquí cada una de las, ustedes pueden verla. No les voy a poner ambas. Yes. Ok. Ahí están. El audio les va a decir cada uno de los, el nombre de los artículos que aparecen acá. Aquí dice, what in your bag? Significa, ¿qué hay en su cartera? What in your bag o en su bolso. Bag significa cartera o bolso. Okay. What's in your bag? There is a question mark. Miren cuando vean esto porque es una pregunta. Se llama question mark in English. What in your bag? Now. Please pay attention to the audio. Let me see. Yes, I mean. Okay, let me see. ¿Me escuchan? A hairbrush. Yes. Okay. Hello? Yes, teacher. Okay. Sunglasses. A CD player. Camera. Mm. A cell phone. Okay. ¿Lo escucharon bien o se lo pongo? Yo lo escucho bien despacio. ¿El audio? Yo no lo oigo. Pero casi no lo despacio. Y exacto. Te oyes suave. Imágenes. Muy suave. Se lo voy a poner, ya lo voy a implementar el volumen. Let me see. Ok. Okay. Siempre lo escuchamos suave, ¿verdad? Yo no lo escuché, Miss. ¿No lo escuchó? Ok. Vayamos a ver esta parte. Teacher, yo no la escuché. Ok. Eso lo vamos a repetir así. Let me see. Ok, let me see. Lo voy a poner de otra manera, vamos a ver si así le funciona. Okay. Se lo voy a compartir de nuevo, espero que ahora sí. Press book.
A hairbrush. Hoy sí. A wallet. Sunglasses. A CD player. A camera. Keys. A cell phone. Ok, ¿lo escucharon bien ahora? Sí, solo que no sí, se ven las imágenes. Pero no se ven las imágenes. Vale, déjenme, la voy a... La imagen está muy grande. Ok, ahorita lo inicio. Ahí, ahí. Pues sí. Ok, se lo voy a proyectar de nuevo para que vean las imágenes y escuchen la pronunciación de cada uno. Now. Dress book. A hairbrush. A wallet. A wallet. Sunglasses. A CD player. A camera. Keys. A cell phone. Okay, now listen to the audio and repeat after, right? Let me see. I share again with you. Dress book. A hairbrush. A hairbrush. Andres. A hairbrush. A hairbrush. A hairbrush. A hairbrush. A hairbrush. A CD player. Sunglasses. A hairbrush. A camera. A camera. A CD player. Keys. Camera. A camera. A cell phone. Keys. A cell phone. A cell phone. A cell phone. A wallet. A wallet. A wallet. A wallet. Sunglasses. A wallet. Sunglasses. Sunglasses. A hairbrush. A hair. A hairbrush. A hairbrush. Hairbrush. Keys. 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 A camera. A camera. A camera. A cell phone. A cell phone. A cell phone. Excellent. Usually, when the bag is for a man, ¿qué es lo que tiene en la cartera un hombre usualmente? Ellos casi no andan cartera grande. ¿Qué es lo que anda un hombre? Please, help me. Men. Men, tell me something. Tarjet. Card. Card. Tarjeta. ¿Qué más anda un hombre en su money. Money. Money, right? ¿Ven esta hoja? ¿Ven esta página? Yes. ¿Ven esta página que les estoy compartiendo? Aquí dice, is this your wallet? Yes. No. No, aparece la misma. La misma, ok. Vale, esta la voy a proyectar después. Ok. And then, ¿qué más anda un caballero en su bolsa? Document. Hey, un peine. Document. Ajá. Yes. What else? What else? Solo eso, Dana, casi no andan nada más, ¿verdad? Only document. Foto. Y identification. Yes, ID. ID. ID is identification. Is your ID. ID identification. ID. Okay. Papers. Social, el social. Yes. Security social. Security social. Now, I ask you, what in the bag of a woman? De todo, de las zapatos, andamos en la cartera. Shoes. ¿Qué andan? ¿Qué andan? Las mujeres en la, cantamos las mujeres en el bag, en la cartera. Makeup. No metemos el novio porque no. Makeup. Cosmetic. Ajá, es makeup. Yes, issues, accesorios. Un ley. Leg. Yes, what else?
Cell phone. Tiene un aromatizador de ambiente. Aromatizador. Splash. Alcohol gel. Yes, gel alcohol. What else? ¿Cómo se dice crema para manos? Hairbrush. Ah, cream. O hand cream. Cream ham. Hand cream. Cream ham. Okay, what else? What? Pencil. Cell phone is. Pencil. Brush. Like this. Brush. A brush. Pencil. Yes. Pen. Yes. Because we need brush our teeth, right? Brush our teeth. Yeah. What else? A mirror. What? Comb. Comb. A mirror. Yes. For comb the hair. What else? I a comb the hair. Hair. Hair brush. Yes. Toallitas húmedas, ¿cómo se dice? Yes. Our toilet. Okay. Toilet. Yeah. Okay, now. We have another presentation. Okay. In this presentation, we have something important. Aquí vamos a leer primero esta parte. La parte de la gramática siempre me gusta decirla en español para que les quede todo bien claro, porque a veces en inglés queda un poquito con dudas aún. Okay. Aquí, ¿cuándo vamos a utilizar el this? ¿Y cuándo vamos a utilizar este también significa yes. This? Vale. Pero ¿cuál es la diferencia? Este es cortito. This. This is one. This es para un singular. Es singular. ¿Qué es un singular? Es uno, ¿verdad? Uno. ¿Y qué es plural? Son de dos en adelante. ¿Yes? De dos en adelante. This es para uno, para singular. Y this. There. Es para plural. This. ¿Cómo más se para la pronunciación? This es uno. This es para dos. Así lo va a diferenciar. Pero, como this, la pronunciación. Ajá. This y this. This. Ay, como que le pusiera dos i. This en la pronunciación. La primera es sobre this. No para un, digamos, una i. This. El segundo es como que dijera this. This. Yes. This. Mm-hmm. Yes. This. Ok. Entonces, this lo vamos a utilizar para singulares y el this para plurales. Now. This example. This is a camera. This is a camera. This is a camera. This is a camera. Vale, aquí hay un detalle. Y ya se lo voy a decir. Aquí, después de this is, está la A. Y en esta otra, aquí mire, dice la segunda que dice, what is an what is tube. ¿Cuándo vamos a utilizar A y cuándo vamos a utilizar la A y la N? La A, unos. Se lo puede pronunciar como A. ¿Cuándo? Para uno. O sea, esta la va a utilizar cuando la que sigue es una consonante. ¿Cuáles son las consonantes? Son las que no son vocales, ¿verdad? Las letras que no son vocales. Y la A siempre la va a utilizar si la palabra que sigue es una consonante. Consonante. Y an lo va a utilizar cuando son vocales, cuando lo que sigue es una vocal. Hay excepciones, pero eso lo vamos a ver después. ¿Qué significa A y A? Significa uno o una. Uno o una. Ambos significan igual, el A y el AN. Pero la diferencia, ¿cuál es? Que la A la va a utilizar cuando la que sigue es una consonante y la AN es cuando sigue una vocal. Una vocal. Ok. Now, veamos, aquí dice, this is a camera. ¿Por qué? Porque es una, ¿verdad? Esta es una cámara, está diciendo aquí. Esta es una cámara. Next one. These cameras. Are ¿qué are? Cámara.
Aquí porque son plural. Porque es en plural, recuerden. Correcto. Recuerden que ayer vimos el verbo to be. ¿Cuáles eran las formas del verbo to be? Am, I, you, he, she, he, sí, estos son, estos I, you, he, she, son los pronombres. Son los pronombres. Pero en este caso, es el verbo to be, is, que significa ser o estar. ¿Yes? Now, dice, these are cameras. Dijimos que el these lo vamos a utilizar para plurales. Y el are también era para plurales. Recuerda que lo que vimos ayer, el is es para singulares y el are era para plurales. Es para plurales. Entonces aquí decimos, these are cameras. Esas son cámaras o estas son cámaras. Es el significado de este. Now, next one. This is a question. What is an earring? Aquí porque solamente un arito es, ¿verdad? Dice, is an earring. Miren cómo aquí What is an earring? Es como la pronunciación de esto, como en vez de la E, recuerda que en el abecedario es I, se pronuncia como I. Entonces, earring. 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 Como que earring. Earring. Como querían earring. What is it an earring? What is it an earring? What is it an earring? Ok. Le dice, es un arito. What is, ¿qué es esto? Esto es un arito. Ok. Now, what are these? ¿Qué son esos? Aquí hay dos, miren. What are these? They are earrings. Aquí le está diciendo, aquí dice, what are these? ¿Qué son esos? They are earrings. Estos son aritos. Now, ya vamos a ver ejemplos de esto. Now, contraction. Las contracciones, recuerdan que dijimos que en vez de la I se le pone la apóstrofe. Aquí en vez de la A le ponemos apóstrofe en they are. Y en what, en vez de la I le ponemos apóstrofe. Aquí estará para el significado. Cualquiera de los dos podemos utilizar. Cualquiera. Pero usualmente utilizamos contractado. It, it is, they are. They are and what is, right? Okay. Now, we have the first exercise. The instructions are, complete this conversation, then practice with a partner. What is the meaning of partner? Pareja. Partner es pareja, yes, o compañero. Solo quiero enseñarles esto, quiero decirles. Let me see. Partner. Les voy a enseñar algunas anotaciones acá importantes. ¿Ven esta? Sí. ¿Ven una página acá que dice use this and they and this? No. Ok. No. Maestra, la voy a presentar. No, sí. Ok. La voy a dejar para después y ya le voy a presentar otra. Now, vamos con... Se la voy a presentar al final, pues. Vamos a ver. Vaya, now. Now, exercise. Complete this conversation. Then practice with a partner. The first one,
No se ve, teacher. Ah, ok. Let me see. Nada, nada. No. 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 Ok. Ah, ok. Let me see. Vamos a ver qué dice. Ahora tampoco. No. 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 Okay. No. Let me see. No. Vaya. Ahorita vemos esto. Vamos a ver. Aquí, vamos a darle acá. Vaya, ahora sí, ¿verdad? No. 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 Nada. Ahorita vemos. Ok, vamos a ver. Esta la vamos a hacer. Ahora sí, ¿verdad? Solo dice. No, teacher. No, teacher. La pantalla dice ha empezado la función de compartir pantallas, pero no se ve la imagen. Vale, pero se ve que está cargando. Pasando. Ah, ok. Vamos a ver si funciona ahorita que está cargando. Vamos a ver. Lo voy a poner de otra forma. Vamos a ver ahora. ¿Ahora? ¿Exercise? No. No, teacher. No, nada, teacher. Vale, a ver. Déjame ver. Vamos a ver. Definición. Vale, vamos a, la voy a poner de otra forma. Ahora tampoco. No. 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 Let me see. Y me la dejaron como congelada, pero quiero ver si dice que está pausada. Ok, ahorita veo por qué. Vamos a ver, déjenme ver. Ok, vamos a ver. Ok, voy a mini. Espérenme un segundito, quiero ver qué pasa.
Denme un momentito. ¿Me escuchan, verdad? Sí, la escucho. Vale, denme un segundito. Hola. Yo la escucho. Lo voy a dejar en espera un momentito. Vaya, ya le okay. Continúo. Hola, yo no escucho, no estoy escuchando. Yo sí la escucho a usted. No, no se escucha nada, o sea, ahorita no funciona. Nada se ve. Es que yo creo que dijo que esperáramos un momento porque se estaba cargando algo. Dijo que nos iba a dejar en espera un momento, la volvía. Ok, está en pausa. Gracias. Ahora, chicos, hoy sí. Ven la presentación. Yes, teacher. Sí, ahorita. Yes. Okay, yes. Excelente. Ay, disculpen el inconveniente, pero yo creo que tenía fallas con el Inter también porque me la había dejado pausada y no me dejaba pasar de ahí, pero hoy ya estamos de nuevo. Ok. Sorry for the inconvenience.
Now. Está bien. Está bien. Continue with the hat. Está bien. Sí, siempre reviso antes todo, pero no sé qué pasó. Se había quedado como frisada. Y me salí, volví a entrar, por eso lo dejé en espera. Ok. Now. Okay. Now, exercise. The first one. What are these? Vaya, miren aquí. Estas son, ¿qué son estas? Son llaves, ¿verdad? Llaves. What are these? What are these? Dijimos que... What are these? What are these? Yeah. What dijimos que significa qué, ¿verdad? O cuál. ¿Qué? ¿Qué son ¿qué? Estas? ¿Qué son estas? Significa. What are these? What are these? What are these? What are these? Okay. What is the answer? ¿Cuál es la respuesta? They are keys. 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 Excellent. Aquí está la respuesta. Aquí, they are keys. They are keys. They are keys. They are keys. Okay. Another. Number two. What is this? Can you tell me the answer? ¿Cuál es la respuesta? What is this? It's a CD player. Excellent. Number three. Rose, can you read? ¿Cómo sería esta? No, la número tres. What are these? ¿Cómo sería la respuesta? It's a bug. They are a bug. Excellent. They are bugs. Excellent. A bug is porque son dos, ¿verdad? Okay, now. In number four. Volunteers. They are bugs. What is this? Excellent. The answer, ¿cuál sería la respuesta? It's a watch. Excellent. It's sunglasses. It's a sunglasses. Pero en este caso hay un detalle. En este caso, como son dos, o sea, sí es un par de lentes, pero como son dos, no es solamente un lente, sino que son dos. Ve, uno, dos. En mis lentes. Entonces, lo vamos a utilizar como they are. Porque son dos, es un par. Ok. ¿No? And then, sería, they are sunglasses. Me asustó el perro. Now. El mío. Another exercise. Another. Fill in the blanks with this and this. No alcanzo a ver las letritas. Ok, ahorita las ponemos más grandes porque están tiny, muy chiquitas. Ok, let me see. Vamos a ponerlas muy, están muy chiquitinas. This. Let me see. This. Fill in the blanks with this. Right. In number one. ¿Cómo sería aquí? This is my house. Excellent. Very good. This is my house. In number two. This is my pet. This is my pet.
This is my pet. This is my pet. Okay. Another one. These are my toys. School. Number five. This is a, These are flowers. Excellent. Now, let's go. Let's go with another. Muy grande. Ah, está muy grande. Yeah. Vamos a hacerla más chiquitina. Now. Okay. This is a conversation using all. Vaya, pay attention and after repeat. Let me see. Okay. Let me see. Just a minute. Oh, yeah. Let me see. El video se llama They Are Interesting. Please pay attention. They are interesting. They are interesting. Unit 2. What's this? Page 9. Exercise 3. Conversation. They're interesting. Listen and practice. Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. What are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. Okay. Se escucha muy suave el audio. No, está bien. Sí, estoy bien, pero se escuchó bien. Okay. Dijo, wow. Please repeat after me. Wow. What is this? Wow. Wow. It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. Oh, what are these? They are interesting. Thank you, Rex. They are very nice. Thank you, Rex. Very nice. Okay, está linda, ¿verdad? La conversación. Yes. Okay. Yes, teacher. Ellos están en la fiesta, miren, están en la party. Okay. Now, de ayer les envié, vieron los links que les envié al WhatsApp. Es porque si ustedes se quieren meter a YouTube, ahí está, para que puedan copiar la conversación o puedan seguir practicando.
Now. Okay, okay. Vale. Luego tenemos, después de eso hay la otra prueba de conocimiento, que ahí está en su sitio, ahí para que la puedan hacer también. Luego, les voy a hablar un poco de esto, igual se lo voy a explicar en español y mañana vamos a seguir reforzando esta parte. Esta se llama Grammar Yes, No, and Where Question Would Be. Vale, pero si gusta no le ponga atención al título porque a veces se confunde. Vaya, ya vimos que es disease. ¿Qué significa esto, verdad? Significa esto es. Para hacer una pregunta, vamos a colocar primero el this, el is, que es el verbo to be. El is, luego va el this y luego va el complemento. Solo quiero chequear, quiero ver si les puedo presentar esta. Let me see. Les voy a hacer otra la presentación donde les he anotado que también se lo voy a enviar al WhatsApp. Let me see. Les voy a presentar otra. ¿La ven? Sí. Dice uses this and this. Yes. Ok, esta hoja la hice para que les quede más claro lo que les voy a explicar. Esto ya lo vimos que son los usos del this y del this. ¿Qué el this significa para singular? Y el it, cuando dijimos is tal y tal, le preguntaban, what is this? ¿Qué es esto? ¿Y cómo contestábamos? It's a camera. It is. Entonces el it es para contestar con apóstrofe, ¿verdad? Yo lo que hice, he puesto ir. Igual, el did, ya lo vimos que es para plurales. Preguntamos, por ejemplo, what is this? What is this? They are. Ah, entonces decimos, they are glasses. Ellos, estos son lentes. Entonces, el they para contestar. Eso es lo que acabamos de ver. Ahora, okay. Los artículos también ya lo vimos. Que el ang lo vamos a utilizar cuando es una vocal, la que le sigue, y el a cuando es una consonante. ¿De acuerdo? Cuando es consonante. Va, eso también ya lo vimos, que es lo que estábamos de. Va, ahora aquí vamos con la yes. Esto se lo voy a explicar así, luego volvemos a la presentación. Aquí le he puesto así en español. Miren, para hacer preguntas con el verbo to be, use la siguiente fórmula. Aquí está la fórmula. Primero va a ir el verb to be, luego va a ir el did y luego el complemento. El complemento es como en español que da verbo, sujeto y predicado. Es parecido a esto, casi igual. Ahora, aquí tengo el ejemplo, miren. Este es uno de los ejemplos que tenemos en la lámina que vamos a ver. Dice, is this your wallet? Is this your wallet? Miren, aquí está. El verbo to be, que es, dice is, luego está el this, y luego está el complemento, que es your wallet. Siempre va a ir el verbo to be al inicio para poder hacer una pregunta. ¿Cuál es el verbo to be? Las tres formas básicas, el is, el are y el am. Entonces aquí está el verbo, decimos, is this wallet? Aquí está la signo de pregunta. Miren, le dice, ¿es esta tu billetera? Le está preguntando. Ahora, es una yes no question. Una yes no question es una pregunta, una respuesta corta. Respuesta afirmativa y respuesta negativa. La respuesta positiva corta dice, yes, it is. Sí, dice, esta es. O sí lo es. ¿Cómo sería una negativa? No, it's not. No, it's not. Y luego el not. Aquí le está diciendo, no, le dice, no es. No, no es, no lo es. ¿Ya? Luego, este es un ejemplo. Y este es lo que tenemos allá. Vale, vamos ahorita a la lámina. Porque ya casi es la hora, pero... No ven la otra lámina ahorita, ¿verdad? No. Sí. Ok, no. Ahorita la comparto también. La que estábamos viendo.
¿La ven ahora? Yes, yes. Va, ok. Aquí es la primera que vimos. Mire, is this your wallet? Yes, it is. No, it's not. Vale, ahora. Are these your keys? Yes, they are. No, they are not. Aquí la afirmación, yes, they are, es la afirmativa, y la negativa es, yes, no, they are not. No, they are not. Excellent. Now, tenemos también el where. Aquí, pero el where significa dónde. Este, miren, where significa dónde. Where, dice, where is your wallet? ¿Dónde está su billetera? Where is your wallet? Where is your wallet? ¿Cuál es la respuesta? It's in my pocket. Another one. Bolsa. Okay. Where are my keys? Todos sabemos porque ya casi es la hora. Where are my keys? ¿Qué significa esto en español? ¿Dónde están mis llaves? Porque are significa que no está. They are on the table. Están en la mesa. Están en la mesa. Okay. Miss, what is my pocket? Pocket es como tu bolsa, como bag también es una bolsa más grande, el pocket también es como una bolsa pequeña, más pequeña. Ah, ok, thanks. Ok, así como la bolsa del pantalón, que la billetera, la mayoría de hombres va a traer en su pantalón, ¿verdad? Ese sería el pocket. Ya. Yeah. Mm-hmm. Vale. Nos vamos a quedar hasta aquí con esto. Les voy a enviar también a su esa hojita que tengo de Word, se la voy a mandar a su al grupo de WhatsApp. Y okay. También les voy a enviar, vamos a hacer otros ejercicios el día de mañana para reforzar esta parte. ¿Sí? Okay. Mañana seguimos entonces. Les voy a mandar otra información a su WhatsApp mañana si usan para que terminen de reforzar esto y otros ejercicios. Okay. 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 Vamos a seguir usando lo que les mandé al correo. ¿Cómo sería? Good night. Bye. See you tomorrow. Good night, teacher. Good night, teacher.